¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy amigos les quiero compartir mi colección de películas en formato VHS de Harry Potter. Este video amigos se los hago a todos mis amigos coleccionistas que tengo en YouTube y que ya tenía tiempo seguido de no hacer videos de películas en formato VHS, y hoy con muchísimo gusto se los comparto para todos ellos este video especial de Harry Potter. Como todos sabemos, Harry Potter es el mago más famoso del mundo. También sabemos que derrotó al innombrable. También sabemos que sin la ayuda de Ron y de la mera petatera de Hermione no lo fuera logrado. También sabemos que el profesor Snape le hizo un paro a Harry Potter. Nadie lo puede negar y por eso él es mi ídolo. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de Harry Potter? Que está basada en libros de una escritora británica que se llama J.K. Rowling. Vámonos, hasta inglés puedo hablar. Y bueno, si estás viendo este video por primera vez aquí en mi canal y no te has suscrito, suscríbete, es gratis, gratuito, no cobramos. Y bueno, sin más rollo amigos, vámonos con el video. Espero que lo disfruten. Vámonos. Aquí tenemos a Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y vemos que el estuche es un estuche de color blanco y sí está muy, muy resistente. Vemos que por la parte de arriba dice Harry Potter y la Piedra Filosofal. Por la parte central tenemos a Harry Potter, el profesor Dumbledore, el profesor Hagrid, mi ídolo, el profesor Snape, Ron y Hermione. Y por abajo trae la leyenda con escenas nunca antes vistas, versión doblada al español. Es una portada que está genial, amigos. Esta es la parte del lomo. Y por la parte del lomo vemos que está el título de la película, Nuestro Mago Consentido, Harry Potter. Y vemos que dice primer año, no sé si se alcance a distinguir. También dice VHS familiar. Esta es la contraportada. Por la parte de arriba dice El Mago de Oz de su tiempo, un triunfo total. Y vemos una fotografía de Harry Potter ahí volando en la escoba. Los créditos de la película. Es una película que está totalmente doblada al español. También vemos las advertencias y un código de barras. Ahora amigos, vámonos con el videocassette. Yo ya lo había sacado para no tardarme de más en el video. Aquí está el videocassette de Harry Potter. Y vemos que está de color negro. Y trae una calcomanía pegada por la parte de arriba que dice Warner Home Video México. El título de la película y duración de la película. 153 minutos. Esta es la parte lateral, aquí vemos que trae el título de la película, también vemos que trae un sticker ahí pegado, lo cual nos dice que esta película es totalmente original. Y bueno, vámonos con el segundo año. Vamos a poner esta por aquí, amigos. El segundo año de Harry Potter es este, amigos, Harry Potter y la Cámara Secreta. En esta ocasión el estuche, amigos, es totalmente de cartón. Y vemos que por la parte de arriba dice Harry Potter y la Cámara Secreta. Nuevamente vemos a nuestro mago consentido, que es Harry Potter, Ron y Hermione, la más inteligente de todos. Ahí vemos a nuestro héroe de toda la saga, Dobby. Wow, es una portada que sí está chida, ¿eh? Wow, es una portada que está bien padre. Esta es la parte lateral y por la parte lateral vemos que el título de la película nuevamente a Harry Potter. Y por la parte de arriba dice segundo año VHS familiar. Vemos que por el otro extremo también dice lo mismo. Por la parte de arriba dice Harry Potter y la Cámara Secreta. Vámonos con la contraportada. Aquí está la contraportada.
la sinopsis y nuestro héroe nuevamente Dobby. Los créditos. También esta película está en español. Y bueno, ahora vámonos con el videocassette. Aquí está el videocassette, amigos. También en color negro. Con un sticker por la parte de arriba o calcomanía, donde viene el título de la película. La parte lateral. Vemos nuevamente el sticker, lo cual dice que es una película totalmente original. Bueno, vámonos con el tercer año. Harry Potter y el prisionero de Azkaban es una película que esta sí me gustó bastante, amigos. La disfruté bastante en el cine y en mi casa también. Y vemos que en esta ocasión el estuche es de color negro, de plástico duro. Y por la parte de arriba, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Aquí tenemos nuevamente a Harry Potter ya más grande, junto con Hermione y Ron. Es una portada también que está genial, ¿eh? Este es el lomo. El lomo de la película, amigos. Vemos que nuevamente trae la fotografía de nuestro amigo Harry. Y dice año 3. No sé si logren apreciar eso, amigos. VHS, Hi-Fi, estéreo y familiar. Esta es la contraportada. En la contraportada por ahí tenemos a Harry nuevamente volando. Y la sinopsis de la película. Los créditos. Es una película que también está doblada al español y dura 142 minutos, amigos. Advertencias y un código de barras. Y bueno, vámonos con el videocassette. Aquí está el video, amigos. Y vemos que también es de color negro. Y también vemos que trae una calcomanía que dice Warner Home Video Harry Potter. El logo de Warner Bros. En esta ocasión, amigos, no trae ningún sticker. Pero también es un videocassette totalmente original. Y bien, amigos, ¿qué les pareció el video? No olviden comentar cuál película de estas tres que les mostré les ha gustado más. Yo me quedo con El prisionero de Azkaban, la número 3. Esta me gusta bastante desde que la vi en el cine. Me gustó bastante. Deja aquí abajo tu comentario cuál película te gusta más. También si sabes si la número 4, que es la del Cáliz de Fuego, salió en VHS. Si tienes algún dato, también compártelo con todos nosotros. Y bueno, amigos, eso es todo. Un saludo a todos mis amigos de YouTube, en especial a los coleccionistas de películas en formato VHS. A todos ellos, un saludazo. Todavía ando aquí. Y si te gustan mis videos, ya sabes qué hacer. Yo soy Ramón, amigo, y fue un gustazo que me hayas acompañado. Y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Cuídense mucho. Bye.